Queridos Libras, ¿cómo estás, amor? ¿Cómo te encuentras? Gracias por conectar conmigo una vez más. Estás escuchando a Capi Love Intuitiva. Vamos a estar observando tus energías. ¿Qué te parece? Yo te invito a que aceptes lo que te pertenezca y bueno, lo demás se lo dejamos al universo. Querido, querida, recuerda, esta lectura no tiene fecha específica. Así que si te ves guiado o guiada a seleccionar este video, pues utiliza tu mayor intuición y permite que tu espíritu te hable a través de esta lectura energética. Muy bien. Te invito a que anotes la nueva programación pronto, signo por signo, y que busques de igual manera el signo de tu persona de interés para revisar sus energías, si así tú lo deseas. Vamos a comenzar, querido Libra. Tú defines tu situación, tú defines tu petición. Vamos a permitir que tus guías espirituales, ángeles de luz y de amor, nos hablen a través de tus energías. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Queridos ángeles de luz y de amor, para el signo de Libra en sol, luna o ascendente, ¿qué nos quieres decir? Vamos a hablar sobre el amor. ¿Qué te parece? Lo que tú definas que es amor, muy bien. Si es en referencia a una persona en específica, si el amor para ti se refiere a tu progreso en el área económica, bueno, tú recibe lo que te pertenezca. Así que vamos a hablar en la categoría, del amor, ángeles. ¿Cuáles son las energías más importantes para el signo de Libra? Así que vamos a comenzar con tus energías mayores, querido Libra. Voy a estar leyendo las cartas al derecho y no al revés. Vamos a ir clarificándolas. Así que vamos a comenzar aquí. Pues mira, veo aquí Libra, que estás como que en un periodo de... Estás tomándote el tiempo, pues, para analizar. O de repente no quieres tomarte mucho tiempo, pero estás en una situación en donde... estás en una energía de reflexión. Estás pensando sobre tu situación, estás pensando cómo protegerte y te estás preparando de alguna manera u otra para poder confrontar ciertos conflictos y también poder recibir la solución. Entonces, veo aquí que la iluminación y la claridad mental que tú necesitas lo vas a recibir a través del tiempo aparte con Dios, meditando, reflexionando. Y veo aquí que hay una situación en donde amerita que tú te protejas, amerita que tú puedas entender cuáles han sido tus experiencias en el pasado y que también te prepares. Siento aquí unas energías de no rendirte, no rendirte antes el conflicto, antes el estado de ánimo. Pregúntale a tus ángeles por ayuda porque están ahí para ayudarte. También veo alguna energía renovadora, energía de poder concentrarte en aquello que te va a traer felicidad, permitir que tu creatividad pueda ejecutarse en algo que tú más amas hacer. Haz lo que te llene de energía. Entonces veo aquí unas energías muy interesantes porque es que me parece que hay alguien o que está a punto de entrar en tu mundo. Aquí tengo aquí la energía del 2 de copas. Así que o estás a punto de reconectar o de hablar con alguien como que va a reencender esa chispa. Alguien que...
que hace tiempo no hablabas, puede ser un nuevo amor entrando en tu vida prontamente, pero algo ha resurgido, un interés amoroso, como que ya te está llamando la atención nuevamente. Y esto tiene que ver mucho con la habilidad que tienes tú y esta otra persona para poder dejar atrás las diferencias, poder dejar atrás las experiencias negativas, ya sea que esta persona estuvo con alguien más o viceversa, o si esta persona ya tú la conoces, pero veo una gran posibilidad de que ambos puedan ir intercambiando ideas, intercambiando intereses. Así que siento aquí una energía muy bonita, pues porque tus guías te quieren decir: mantente receptiva, mantente receptivo a la idea de poder amar nuevamente, de poder reconciliar, de poder perdonar, de poder aceptar el pasado como fue y capaz darte esa oportunidad. Porque veo aquí que estás como que en una energía, definitivamente el ermitaño está aquí, por lo tanto, tomando inventario, ¿verdad? Haciendo inventario de tu vida, te va a permitir como que no restringirte tanto en el amor, sino también ir paso a paso para que puedas sacar toda distracción, toda relación, toda conexión con personas que realmente no contribuyen a tu bien o a tu estado emocional. Así que si estás buscando amor y estás buscando reconectar con una persona específica, veo aquí que como que se está manifestando la solución, la alternativa y la dirección divina para que tú puedas recibir esa oportunidad y conectar nuevamente con alguien que tienes mucha conexión y que tendrás mucha conexión. Entonces, aquí se encuentra una situación difícil en tu vida en donde vas a tener que hacer lo justo, vas a tener que vivir y continuar tomando tus decisiones a la mayor integridad. Es muy importante que tú puedas comunicarte asertivamente en esta situación. Es una situación bastante difícil, pero veo aquí que tú vas ganando y te vas liberando porque aquí hay ciertas asunciones. Y veo que te has como que tapado los ojos por un tiempito y puede ser una energía de autosabotaje, ¿verdad? Así que siento aquí que tus guías te quieren recomendar que tengas seguridad en ti misma, que tengas seguridad en ti mismo y que tomes también responsabilidad por tus acciones. Pero veo aquí una pausa temporera, una pausa parcial para que tú puedas reflexionar antes de tomar decisiones importantes. Y es importante que tomes el tiempo para analizar cómo te sientes y cómo te sentirás con la interacción de algún tipo de unión que se quiera acercar a ti. Ahora bien, tienes la energía del mago, qué bonito. Y la energía del mago te está indicando que tienes todas las herramientas necesarias para poder cambiar tu vida, para poder cambiar tu destino. Veo aquí alguna energía, tierra, Capricornio, Virgo, Tauro, alguien que es bastante dedicado, dedicada a su carrera, alguien que es leal, alguien que también planifica muy cautelosamente antes de tomar acción. Y también siento que viene algún tipo de seguridad, seguridad financiera. Yo siento aquí que también esta energía tierra puedes estar asumiéndolo como parte de tus energías, parte de tu dirección, de tomar una decisión que te va a ayudar a ti a ser muy abundante a nivel económico, pero también a nivel emocional. Porque te tienes que salir de tu mente. Entonces, lo que sucede aquí es, amiga, amigo,
que tienes que mantener la fe, porque aquí esta energía del 3 de bastos está en la posición del 8 de espadas y el 10 de pentáculos, por lo tanto, a comenzar a hacer tu plan a largo plazo, a visualizarte en felicidad, a visualizarte en abundancia, a visualizarte con la unión y este contrato con una persona que realmente va a ser compatible con tus intereses, va a ser compatible con lo que tú quieres hacer. Así que creo que esas son energías de acción, energías de tomarse ese tiempo para pensar, para analizar en tu vida. Luego surge esa energía de mucha fuerza, no te rindas, no desmayes. Y por ahí entonces entra la oportunidad para que tú conozcas, para que tú hables, para que tú reconcilies. Muy bien, así que la energía de la fuerza está contigo de igual manera en estos días para decirte que tú tienes el poder interno, tienes la asertividad para que tú puedas ser más sensible contigo misma, contigo mismo, te pongas a ti primero, pero que también entiendas que tienes la valentía para tomar las decisiones, para hablar asertivamente y para elegir. Así que si esta persona que viene a tu vida o este contrato que viene a tu vida y viene con mucha fuerza, déjame decirte, es importante. Este evento no lo vas a esperar porque viene de sorpresa, así que prepárate, anímate con mucha fuerza. Así que yo siento que aquí hay mucha acción, muy bien, tomaste el tiempo para pensar, has estado sola, has estado solo, pero en esos momentos, en esos días, para que pueda acercarse y para que tú puedas identificar la energía que está presente para ti, es importante que tomes acción. Muy bien. Hay una oportunidad maravillosa que se acerca a ti. Maravillosa que se acerca a ti. Así que ese es el momento de actuar. Ese es el momento para que te mantengas optimista, te mantengas positivo. Y ese es el momento para que tomes acción. Entonces, si es relacionado a un amor, déjame decirte, no seas tímida, no seas tímido. Muy bien. Porque definitivamente vas a tener la oportunidad de poder recibir también un poder muy intuitivo y tú lo vas a sentir. Te vas a sentir segura de ti mismo, seguro de ti mismo. Y todo comienza con el tiempo de espera, el tiempo de estar sola, el tiempo de estar solo. Esto se acaba, se te va a presentar esa oportunidad, pues para que entonces tú elijas qué es lo que tú quieres hacer. Así que yo veo aquí mucha felicidad, veo aquí algún deseo que se hace real, sueños que se manifiestan para ti. Así que veo muy buena fortuna llegando a ti, teniéndole fe a Dios, teniéndole fe al universo, de que todo va a estar bien. Definitivamente vas a estar en victoria. Aquí se está nivelando el karma para ti. Así que yo te invito a que me cuentes un poquito sobre tu obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es la situación que de repente te dan ganas de rendirte, te pone triste? ¿Y cómo tú piensas que puedes solucionar este obstáculo en tu vida? Muy bien, así que coméntame en los comentarios un poco de tu historia. Muy bien, yo te invito a que si no te has suscrito al canal, suscríbete, forma parte de esta gran familia. Dale like, muy importante, activa la campana de notificación para que no te pierdas ninguno de los videos futuros. Y por supuesto, te invito a que pases al segundo canal bajo Vive Libre con Capi Love Intuitiva para que así recibas contenido adicional. Muy bien, te envío un beso, te envío un abrazo, Libra. Nos vemos pronto en la próxima. Siempre recordando, proyectando tu propia visión. Mucha suerte. Hasta luego.